Stellar Blade, un juego desarrollado por la reciente compañía Shift-Up, de origen coreano, y publicado por Sony para el PlayStation 5. ¿Será que el primer intento de lanzar un juego AAA de estos nuevos desarrolladores será algo más que un poco de fanservice para todos aquellos que gustamos de las waifus? Acompáñenme a descubrirlo. Mi nombre es Fianaro y esto es 30 Gamers. Stellar Blade es un hack and slash muy clásico realmente. Ya sea que hayas jugado Devil May Cry o Bayonetta, seguramente sabes a lo que nos referimos. Hay que hacer combos, hay que hacer parries y hay que esquivar los ataques de los diferentes enemigos para así poder derrotarlos antes de que ellos realicen suficiente daño contra ti o te verás en aprietos ya que serás derrotado. A algunos les gustará saber que el juego viene doblado al español latino y la verdad es que el doblaje es bastante aceptable. Es interesante que Sony haya confiado tanto en este proyecto para poder invertirle a los doblajes de nuestra región, sumando que pues es el primer juego de esta franquicia. También sorprenden lo refinadas de las mecánicas para ser el primer intento de este estudio. Juegos como Devil May Cry, God of War o Bayonetta fueron refinando sus mecánicas a lo largo de diferentes juegos, sin embargo Stellar Blade se siente pues muy al nivel de estos juegos ya desde su primera entrega. La historia nos habla de cómo nuestra protagonista Eve, después de un intento de llegar a la Tierra en una misión estelar, es derrotada por varios de los enemigos llamados Naitivas y rescatada posteriormente por un personaje de nombre Adam. Que claro, las referencias religiosas me parecen más que obvias, pero voy a dejar hasta ahí la introducción de la historia. Solo es necesario decir que es un futuro posapocalíptico en el que Eve tendrá que hacer lo posible por explorar y recuperar esta nueva tierra para poder cumplir su misión. Para lograrlo cuenta con una serie de elementos que son muy característicos de este género de juegos. Por ejemplo, el ir consiguiendo puntos de habilidad conforme vas derrotando enemigos que te van dando experiencia, que te permitirán conseguir nuevas habilidades, aumentar tus stats. Aunque estos parecerían elementos RPG para quienes no conozcan el género, la verdad es que, como he dicho antes en este video, son muy característicos de juegos como Devil May Cry o Bayonetta. Y si has jugado estos juegos, entenderás a la perfección el sistema de progresión de Stellar Blade, que no es nada del otro mundo, pero no lo digo como algo malo. La exploración es importante en Stellar Blade, ya que los recursos o ítems que tienes para poder curarte y realizar otras acciones son limitados porque aunque compres de más, solamente puedes utilizar cierta cantidad en lo que llegas a un nuevo lugar de guardado o un campamento, ya sea un campamento de las guerreras que son como tú o de los humanos que existían antes. Dependiendo del nivel de campamento, serán las funciones que podrás realizar y los upgrades que podrás hacer ahí mismo. Stellar Blade es un juego muy frenético y la sensación que te da al derrotar a estos grandes enemigos la verdad es muy muy satisfactoria. Hay que estar con toda tu atención sobre el juego ya que los Quick Time Events serán los determinantes para derrotar a los enemigos de gran tamaño. Pero la verdad es que no solamente los enemigos de gran tamaño son un desafío, sino que aquellos que te vas encontrando a lo largo del camino también lo son y pueden derrotarte si no pones mucha atención. Este juego fue originalmente pensado para ser lanzado en PlayStation 4. Sin embargo, Sony vio el potencial de los desarrolladores o de su desarrollo de personajes y decidió que se vería una exclusiva de PlayStation 5. El poder que le da el PlayStation 5 permite que los tiempos de carga sean rápidos y veloces, y aunque la verdad en las gráficas tiene un diseño y sobre todo un estilo muy 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 bello, y que además es muy ad hoc a lo que hemos visto de otros juegos coreanos, muy el estilo de este país en lo que respecta al desarrollo de todo, hasta el momento no he sentido que particularmente sea un juego que me sorprenda en lo visual. Eso sí, hay que recalcar que el frame rate se mantiene muy muy estable, lo cual es fundamental en este tipo de juegos de video. Y creo que es momento de hablar del elefante en la habitación, el diseño sexualizado de Eve. Sí, es gran parte lo que le ha hecho publicidad a este juego y sobre todo controversia, la posibilidad de que Eve utilice diferentes atuendos, algunos más reveladores que otros, para poder avanzar durante el juego. La verdad es que el motor de físicas se hace notar en muchos de los atributos de este personaje. Sin embargo, ya cuando lo tienes en juego, la verdad es que no es tan
pues vamos a decirlo, impactante como las personas lo hacen creer. La verdad es que no es el centro del juego y no se abusa de las cosas en fanservice, al menos hasta donde yo llegué. Creo que con todo lo que hemos hablado, podemos comentar que Stellar Blade es un juego muy suficiente. La verdad es que creo que los amantes del género y los que sean mucho más hábiles que yo en el control, sentirán que es un juego o muy sencillo o muy parecido a otros que existen. Pero para los que quieran una aventura de ciencia ficción y que quieran comenzar a entrenarse en este tipo de juegos, la verdad es que es una gran opción para iniciar, es un muy buen punto de inicio para entrarle a los hack and slash. Además de que, bueno, la historia realmente es entretenida, la ciencia ficción está muy muy bien realizada y no le encuentro un pero tampoco encuentro algo en lo que sobresalga y que nos haga pensar que Stellar Blade revolucionará la industria o incluso su propio género. Algo de lo que no hemos hablado hasta este momento es la música, la cual creo que es muy muy buena. Pasa de elementos techno a algún tipo de música ambiental semi-orquestal, dependiendo del mood que quiera ir generando el juego. Pero la verdad es que el apartado sonoro es sumamente maravilloso. Aquí la verdad es que sí se dejaron un 10. Ha llegado el momento de responder a la pregunta. ¿Vale la pena Stellar Blade? Bueno, la respuesta concreta es sí, por supuesto que sí. No todos los juegos tienen que ser juegos de 10. Y la verdad es que no todos los juegos AAA tienen que ser AAA. Déjenme ver si puedo darme a entender. Stellar Blade es un juego muy muy disfrutable. Tiene unas gráficas muy lindas, tiene un apartado sonoro maravilloso, el gameplay es muy muy bueno, la historia es entretenida. Sin embargo, los valores de producción me hacen pensar que a este estudio todavía le hace falta pulir un poquito de detalles. Para hacer su primer intento, es una gran oportunidad. Si no te convence pagar Stellar Blade en su lanzamiento, estoy muy seguro de que pronto lo encontraremos con descuento, dado que pues eso sucede con todos los juegos First Party de Sony. Pero si está en tu radar, ya sea que te gustan los juegos hack and slash, o simplemente quieras ver un juego en el que la waifu te llame la atención, Stellar Blade, sí, por supuesto que sí vale la pena. Pero bueno, esa fue mi opinión, aunque aquí la que más importa es la tuya. ¿Tú qué opinas? ¿Stellar Blade vale la pena? ¿Está en tu radar? ¿Quisieras entrarle o no quisieras entrarle? Por favor, déjanoslo en los comentarios para que veas que también Genaro le entra a los juegos de Next Gen y no solamente Luis, como en la mayoría de nuestros videos. ¡Ey! ¿Qué te pareció ese video? Si llegaste hasta aquí, es muy probable que te haya gustado. Si ese fue el caso, por favor, no olvides darle like y considera suscribirte si no lo has hecho. Déjanos un mensaje en la cajita de aquí abajo. Recuerda que en 30 Gamers subimos 2 videos a la semana. Mi nombre fue Genaro y espero hayas disfrutado este video. Nos vemos a la próxima. ¡Chao!